mañana. Son las 7, las 6 en Canarias. La temperatura en el centro de la ciudad es de 18 grados centígrados. Agosto se ha ido. Con la llegada de septiembre, las playas se han quedado solitarias. Y con la vuelta al trabajo, las ciudades se llenan de coches, de prisa, de aglomeraciones y de nervios. El estrés se ha puesto en marcha y ya no habrá quien lo pare hasta las próximas vacaciones. Después de un mes de bronce, yo acabo de incorporarme. Y todas las noticias que tengo sobre la mesa son un desastre. Así que para no amargarnos el día, os voy a pinchar un disco que acaba de llegar. Una primicia. No os digo de quién es, porque dejaría de ser una sorpresa. Pero ¿dónde habré puesto yo ese disco? Hay que ver cómo has empezado la mañana. Peor que yo, ¿eh? Me acaban de pasar una noticia muy interesante. Pero no os la voy a contar porque no quiero amargaros el día. En cambio, os voy a dar otra que sí os va a gustar. Si la encuentro, porque a lo mejor también la he perdido. Aquí está. Menos mal. Yo no me la creo mucho, pero ahí va. Venga, suéltala ya que se me hace tarde. El Banco de España anuncia que bajará el tipo de interés. Buena noticia, ¿eh? Será para los que tengan, porque yo a dos velas. Ya lo tengo. Menos mal, ¿al fin? Pues no lo tengo. Vaya por Dios. Bueno, mientras lo encuentro, ahí va algo que os levantará el ánimo para empezar bien el día. Como sigas así, te va a salir un programa de dulce. Mira, en eso has acertado. Todavía no. Se habrá entretenido por ahí tomándose su cazalla. Ya la conoces. Sí, pues como tarde mucho no sé qué voy a hacer. Ya voy con el tiempo justo. Venga, desayuna y cálmate, que no tardará en llegar. Y con esa música que te han puesto, ¿se la has pedido tú a la emisora? Qué va, la han puesto porque no encontraban otra. Y yo encantada. Ya sabes que España Cañí me pone a punto. Sí, así ya lo sé. Hoy te he puesto un chorrito de aceite crudo con ajo, como a ti te gusta, para variar. Bueno, pues esto engorda. El ajo tira para atrás mía. ¡Dan fuerzas! ¡Es más sano! ¡Tú trabajas mucho! Anda, por lo que eso voy a trabajar yo mucho. Me parece a mí que vas a... ¡Toma! ¡Ya empezamos otra vez! ¡Abuela! ¡Yo sentí enchufado que me queda enganchada! ¡La madre que los parió! ¡Seguro que han cambiado de alternador o se les han cruzado las fases! ¡Ay! ¡Pues date prisa que esto pega lo tuyo! ¡No puedo hacer nada! ¡Yo también estoy enganchada! Se les habrá saltado el automático. Pero no te preocupes, son solo unos segundos. Ya tendríamos que estar acostumbrados. Yo no, estoy harta y todo por culpa tuya. Si les hubieras vendido la casa cuando querían expropiarla, no sufriríamos estos sobresaltos. ¡Jamás! ¡Jamás! Esta casa no la venderé jamás. Por lo menos mientras yo viva. Cuando caiga, si es que caigo, tu madre y tú podéis hacer con ella lo que queráis. Ya he tragado con lo de la hipoteca por ti. Vaya, ya salió. Es la tercera vez que me lo recuerdas en una semana. Pues claro, lo he hecho con gusto. No iba yo a consentir que te casaras desnuda. Con lo que son los ventosas. ¡Ya! Abuela, ya. ¡Ay! Esos cabrones me van a oír. Abuela. ¡Damián! ¡Saturnino! ¿Qué habéis hecho? ¡Desgraciados! ¿Es que no puede uno estar tranquilo en su casa? Me voy a quejar al director general. Y os voy a meter un puro que os vais a enterar. Las subidas y las bajadas, Herminia. Al meter la continua, ¡zas!, la sacudida. Debe ser que hay tormenta por ahí. Y como venga para acá, nos va a dar el día. ¿Qué sacudidas ni qué leches? Estas cosas no tendrían que pasar si estuvierais más atentos. Déjalos en paz, abuela. Ellos no tienen la culpa. Buenos días, Valentina. Aún no hemos recibido la invitación. ¿Pues que no quieres que vayamos a tu boda? Claro que sí. Ahora te la pasa mi abuela. Mi mujer se ha comprado un vestido. Y si no vamos, pues...
Dásela, abuela. En mi mesilla hay unas cuantas. Adiós, Saturnino. Que tengas un buen día. Gracias. Su padre. Le va a dar la invitación su padre. ¡Ah! Estaría bueno. ¿Pero qué pintan esos desgraciados en tu boda? Pero, abuela, ¿a ti qué más te da? Dásela, hombre. Ni hablar. Y mi madre, ¿por qué tarda hoy tanto mi madre? ¿Dónde está? No, si encima lloverá. Buenos días, Valentina. Hola, buenos días. Te llevamos al dispensario, nos pilla de paso. Gracias, pero estoy esperando a mi madre. Y como tiene el turno de noche, pero se está retrasando más de la cuenta. ¿Algún parto que se le habrá complicado? Pinchado. A lo mejor ha pinchado. ¿Cómo están tan mal las carreteras? Te llevamos, hay sitio de sobra, sube, dale, sube. Bueno, gracias. Recojo el maletín y vuelvo enseguida, ¿eh? Por su culpa, llegaremos tarde. ¿Te vas a ir con ese trío? Benavides es buena gente. Y las brujas de sus hermanas también, ¿no? Una abuela. Dos brujas, eso es lo que son. No me esperéis a comer, toma. Y cómate tú esto, que sabe a ajo, que apesta. Te voy a sacar el paraguitas. Estarás muy nerviosa, ¿verdad, hija? A 3 días de tu boda. Nerviosa no, impaciente. Me brinca todo por dentro. Es natural, después de haber esperado tantísimo tiempo. Salado. Y ahora no arranca. Te llevas el mejor partido de Benavente. Avelino es un buen chico. Un poco faldero. Bueno, ¿qué te voy a contar yo que tú no sepas? 4 años de relaciones dan para mucho. Nada, habladurías, malas lenguas. Avelino no se ha comido nunca una rosca. Ha llegado mi madre. Perdonar y gracias. Lo siento, Benavides, pero me voy en mi coche. Nada. Adiós. María de los Remedios, María de los Remedios. ¿Qué tenés ahí? El aliento, échame el aliento. Los turnos de noche van a acabar conmigo. ¿Te me echas el aliento? Cazalla, la abuela te conoce mejor que yo, tenía razón. ¿Para celebrarlo? ¿Pero para celebrar qué? Una niña preciosa. ¿Ah, sí? Me ha dado un parto la Juana. Luego me lo cuentas que llego tarde. Ten cuidado, que hay un atasco en el cruce. ¡Qué Benavides! Arranca... ¿O no arranca? No, el del coche se ha empapado. Buenos días. Anda, bájate, vamos a ver qué le pasa. Abre el capó. Anda. ¿Qué sabrá esa partera de coches? Verdi come il mare, poi d'improvviso uscì una lacrima
te pedí afogar. Te voy a perder, ma tanto, tanto perder. En una cadena. ¡Elisa! ¿Qué gritas? ¿Vas a despertar a las niñas? ¡A las 8! Aquí todo el mundo se levanta a las 8 como yo. ¿Se ha levantado ya? ¿Quién? ¿Tu hijo? ¿Quién va a ser? Le he dejado en la ducha. Pues ya debiera estar listo, que hoy es un día muy importante, Felisa. Es la reunión del consorcio y hay que estar listos y preparados. Y en forma. Y después, que se case y haga lo que quiera. Claro que yo en su lugar. ¡Ah! Se iba a casar Sarnán. No empieces otra vez con lo mismo. El niño se casa porque le ha llegado la hora y porque ha encontrado la mujer de su vida. ¿La mujer de su vida? ¡La pinchaculo, la mujer de su vida! Uy, si la pobre te oyera. ¡Diga! ¡Cállese, Martínez! Me callo, sí, señor, me callo. Espero o cuelgo, señor Ventosa. ¡Espere! Espero, sí, señor. Para eso me paga usted. Esta boda no tiene sentido. Es un disparate. Es una sinrazón, una locura, un capricho del retrasado mental de tu hijo. ¡Y tú! Tú tienes la culpa por mimarle tanto. ¿Yo? ¿Tú? ¿Que yo tengo la culpa? Sí, sí, sí. Tú. Pues no quitárselo de la cabeza, que para eso estoy la madre. 40 años y todavía chupándose el dedo. A ti te hace falta unas vacaciones, León. Volver a la caza. Desde que lo has dejado estás insoportable. Te aconsejo que después de la boda te vayas a un safari. Cuanto más lejos, mejor. Y cuanto más tardes en volver... Más tranquilos estaremos en casa. ¡Me iré! ¡Sí! ¡Ya lo creo que me iré! ¡Y a lo mejor no vuelvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Martínez! ¡La portuguesa! ¡Que me ha agarrado la portuguesa! ¡Llame inmediatamente al practicante! ¡Ah! 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 ¿Por qué no llamas a Valentina? Ella estaría encantada de ponerte la inyección. Sí, sí. Ella sí, pero yo no. ¡A mí esa no me ve el culo! ¿Qué? ¿Te ha dolido? No, como siempre, ni me he enterado. Estupendo, pues hala, ahora al colegio, ¿eh? ¿Es verdad que te vas a casar? Sí, señorito, el domingo a las 5 de la tarde, estás invitado. Pues he dicho a mi madre que en la noche de la boda lo vas a pasar canutas. ¿Ah, sí? Y he dicho a mi padre que por fin te vas a enterar de lo que es un lechón y qué falta te hace. Oye, ¿sabe que tus padres son muy simpáticos? Anda, venga, al colegio, anda, y dame un beso, con abrazo y todo, venga. Anda, anda sin vergüenza. ¡Siguiente! Buenos días, Valentina. Hola, Manolo, bájate los pantalones que tengo prisa. ¿Dónde puedo mirar esto? ¿Pero qué traes ahí? En nombre de todos los que tocamos el pito en Benavente, con nuestro agradecimiento. Sin ti, la fiebre portuguesa nos habría dejado en cuadro y el tráfico sería un caos. Pero bueno, Manolo, si yo no hago milagros, yo solo pincho lo que receta el médico. Buenos días, familia. Hola, mi vida. Guapísimas hermanas. Adela, el desayuno del niño. He preparado huevos con jamón, tu plato preferido, y tu café con tostadas. Hoy tienes un día muy ajetreado y muy importante. Me lo ha dicho papá. Lo siento, mamá, se me ha hecho muy tarde. Tengo algunas cosas que hacer antes de la reunión, ¿eh? Ver, hasta luego. Os quiero mucho a todos. Ay, chica, Madrid está imposible. Los veraneantes han llegado en manada y aquello es un caos. Estaba loca por venir. Oye, qué braguitas más molas. ¿Te has acordado de traerme lo mío? Te he traído lo último, recién venido de París. Ya sabes que allí para estas cosas son únicos. Lo del Mercado Libre ha sido un gran invento. Ven, a ver qué te parece. Sí, sí, invento. Esos 12 no se ponen de acuerdo ni a tiros. Ahora están enfrascados con la leche de la peseta. Esto es lo más sin, Valentina. Son todas a cual más bonitas. Sí, fíjate qué morería. Un poco demasiado, ¿no? Vamos, quiero decir que son muy... ¿Sexy? Eso. Mejor.
amor, de eso se trata. Con esto Abelino arde. Si Abelino es una hoguera, quita, quita. Con esto ya, para morirse. A mí me gustan más las negras. Todavía me acuerdo cuando le traje a tu abuela unas de Zamora. Ay, aquello fue resucitar. Y eso, que tu abuela ya no estaba para esos trotes. Abuelo, y apaga ya ese cigarro que estás llenando esto de humo. Sí, sí, desde que he llegado no ha parado usted de fumar. ¿Usted no sabe que el tabaco mata a don Faustino? El tabaco, el coñac, las salsas, el picante, todo lo que no le conviene. No hay quien haga carrera con él. ¿Y a quién han puesto la inyección, a ti o a mí? ¿Eh? A ver si vosotros lleguéis a las 90 como yo. Ah. Y ahora me voy a tomar un café doble y a fumarme un puro. Te he mandado todos los trajes a la casa nueva. Menos el quisquilla, ese le tendrás mañana. Está quedando guau. Me tienes que hacer la cuenta, te debo un montón. Ay, adiós hipoteca y adiós ahorros. Ay, ¿para qué sirven los ahorros? Para estas ocasiones. ¿Una se casa una vez en la vida? Depende, hay quien se casa varias veces. Sí, puede ocurrir, sobre todo entre los jóvenes. Gracias, guapa. Ay, perdóname, no he querido. No te preocupes, mujer, si yo ya... Es que van inmaduros al matrimonio. ¿Y vosotros? Nosotros ya somos maduros. Sí, anda, déjalo, no lo arregles. Meses preparando esta reunión. ¡Tres meses! Todos sabemos los puntos más importantes que hay que tratar. Todos, menos ese retrasado mental que tengo por hijo. Ese se le avisó que la reunión era a las 4, don León. ¡Ya! Son las 4. En punto. ¿Y dónde está? Me está subiendo el pulso. Y la maldita fiebre portuguesa. ¡Martina! Sí, señor. La inyección. ¿Dónde está prácticamente? En su despacho esperándole. Pues vamos al despacho. Vamos, vamos. Vamos, no perdamos tiempo, ¿eh? No perdamos ya. A ver si trabajamos de verdad. A ver si trabajamos de verdad. Pero usted otra vez aquí. Le dije que no quería volver a verle más por aquí. ¡Fuera! ¡Desaparezca! Martínez, le dije a usted un practicante, no un asesino. ¿Quién me paga? ¿Cómo que quién le paga? ¡Fuera! Yo he hecho el servicio. El que usted no quiera pincharse no es mi problema. ¿Quién me paga? ¡Salga usted de aquí ahora mismo! ¡Le pego una patada en el culo! Calma, calma, señor Ventosa. Ya me voy. Ya me voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no se queda así. ¡Vamos, fuera! Quiero que me presentes una querella criminal contra este tipo, ¿eh? ¡Que me lo empapales! ¿Con qué cargos? Tú eres el abogado, ¿no? Pues invéntate los cargos, que para eso te pago. La última inyección que me puso me dejó la pierna muerta y no pude entrar en el coche. Llegué a casa arrastrando la pierna. Y usted tiene la culpa de todo esto, Martínez. Sí, señor, no volverá a ocurrir. Pero bueno, pero es que en todo Benavente no hay un practicante que sepa su oficio como es debido. Ay, ya lo creo que lo hay, y tú lo sabes, tu nuera. ¿Cuándo el nueve? Todavía no se han casado. Pero se casan el domingo, ¿quieres que la llame? ¡Jamás! Su madre trajo a este mundo a mi hijo, y mira qué microencefálico sacó. Y ella... ¡Ni el sueño me verá el trasero! ¿Y vas a estar en la junta con ese fibrón? Los puntos a tratar son trascendentales. Y conviene que estés en plena forma. ¡Martínez! ¡Tráigame al Bernardino ese! ¿Bernardino? Ah, no, ese es un bárbaro, ¿no? No, es mejor que no te ponga nada, ¿eh? ¿Voy o no voy? ¡Vaya! Bajo tu responsabilidad. Pero antes de entrar en esta junta, quiero que tengas bien presente que la próxima reunión de la Comunidad Económica
Empieza el día 4 de octubre. Y en esa reunión se van a tratar temas trascendentales. Los temas, por ejemplo, de otras exportaciones. Y entre esas otras está nuestro chocolate. Benavente y su industria chocolatera pueden competir en el mercado europeo con cualquiera de los países. Pero digo yo, ¿por qué razón nos están inundando de chocolate extranjero? Y yo no veo nuestro chocolate en París. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Pero ¿qué puedo yo decir de Lecus? La paridad de la peseta respecto a Lecus viene determinada por una franja fluctuante que absorbe la recesión del PIB. El PIB, el Producto Interior Bruto. ¿Pero dónde se habrá metido este retrasado mental? Porque a Melino para estas cosas se pinta solo. Pero a mí me cuesta, ya lo sabes. ¡Le voy a retorcer el cuello! Os voy a meter un paquete que os vais a cagar. Pero, perdone usted, que ha fallado. ¡A mí no me conocéis! Usted perdone, don Avelino, un descuido lo tiene por aquí. ¿Cómo que me perdonen y que podíais haberme dejado? ¡Puta mierda! Mirad cómo ha quedado este plato. ¿Lo veis? ¡He hecho una mierda! ¿Qué hago yo ahora con el presillo, eh? ¿Qué hago yo? ¡Vais a enterar cómo me llevo a Avelino, que os vais a enterar! Carlitos, dile a tu padre que ya te pagaré, que ahora no puedo, ¿eh? No te preocupes, Valentina. Si es que ahora no puedo, hijo. Avelino, ¿qué ha pasado? Mira, que esto sigue en la higuera, como en África. Mira, que por poco te quedas sin novio. Mira cómo ha quedado el butaco. Mira, mira. ¿Y sin estrenarlo? ¿Pero cómo ha podido ocurrir? ¿Qué traes ahí? Un microondas. ¿Otro? Pero si ya tenemos un instalado en la cocina. Es el regalo de la policía urbana. Pues lo devuelves. ¿Pero por qué? Porque no quiero nada de esa gente. La tienen tomada conmigo. En cuanto ven el coche, ¡zas! ¡Multa que te crío! Oye, ¿pero de qué vas vestido? Pareces un mafioso. La reunión de esta tarde. Hay que estar al día. La imagen, Valentina. Una buena imagen vende. Pues los vas a impresionar. De eso se trata. Buena imagen, buena oratoria y todos al bote. ¿Ah? ¿Qué? Oye, subimos, que esto pesa, ¿sabes? Uy, sí, que además tengo el tiempo justo. Qué lástima. Mi casa por los suelos y sin estrenarla. ¡Levanta! Estupendo. ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien? Sí, tú siempre estás bien. ¿Sí? Hoy no me has dado ni un besillo, ¿eh? ¡Ya! ¡Quieto, Avelino, por favor! ¡Estate quieto, no olvides! ¡Mírale! ¡Estate quieto, Avelino! ¡Por favor! ¡Avelino, por favor, te lo pido! ¡Estate quieto, estate quieto, Avelino! ¡Ay, Dios mío! ¡Estate quieto! ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? Una sorpresa. ¿Cómo una sorpresa? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que cacemos el melón antes de tiempo? ¡Ni hablar! Entonces, ¿por qué lo traes ahora? ¿Eh? Tú sabes que estas cosas me sacan de vicio, me excitan. Y otro control. ¡Ah! ¡Ay, Avelino, por favor! ¡Avelino! ¡Estate quieta! ¡Quita esas manos de ahí, por favor! ¡Quítame las manos, por favor! ¡Y toma! ¡Llévalo tú, que para eso eres hombre! ¡Joder! ¡No puedo más! ¡Ay! ¿Qué sabes tú esto? ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, que descanso, por Dios! ¡Ay! 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 ¡Estate quieto! ¡Uy! ¿Qué dirán los vecinos? ¡No hay! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡Estate quieto! ¡Ay! ¡Avelino! ¡Ay! ¡Déjala aquí en la cocina! ¿Dónde? ¡Aquí mismo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Vaya descarga! ¿Cómo vienes hoy? En el ascensor me has sacudido un poco, pero ahora... Estoy electrificada, ya lo sabes. Ya. Vivo entre cables de alta tensión. ¿No es nuevo? Dámela. Seguro que... Anda, dámela. ¡Dámela! Vamos, ven. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo está quedando? Si me gusta. De buena gana me quedaría yo aquí, no soy Dios, está después del juicio. ¡Guau! Los tapiceros, Avelino, los tapiceros. Buenas. ¿Qué? ¿Y a ustedes les queda mucho? Un par de horas. Valentina, por favor, suéltame la mano. Luego te la devuelvo. Va, tomaros unas cervezas. ¿Ahora? Sí, sí, ahora. Muchas gracias, don Avelino. Venga, lleves esto. Gracias. Adiós. ¡Mua! ¡Avelino! ¡Por favor! ¡Avelino! ¡Mua! ¡Avelino! ¡Avelino!
Avelino, por favor, Avelino. ¡Quieto! ¡Aquí! En este sofá tú y yo vamos a hacer barbaridades. Locuras. Ven. No. ¡Vengas! Avelino, por eso no quería yo soltarte la mano. ¡Suéltame! ¡Dámela! No puedo contenerme, se me sube la sangre a la cabeza y me pierdo. Toma, toma. Ven, anda. ¿Has visto cuántos regalos? Sí, hay alguno repetido. Porque no hemos hecho la lista. ¿Pero qué lista? Que no tienen imaginación. Y que no quieren gastarse un duro. ¿Tú te crees que hay derecho a que los Fernández manden esto? Ay, pues a mí me parece preciosa. Sí, pero son 8 a cenar. Y a 6.000 el cubierto, pues son casi 50.000. ¿Eh? ¿Tú crees que lo pagan con esto? Anda, vamos al dormitorio otra vez, que quiero ver una cosa. No funciones. ¿El qué? El dormitorio, tú me provocas. Avelino, por Dios, que nos puede ver cualquiera. ¿Qué va a pensar? Vas a ser mi mujer. El domingo. Llevo 4 años esperando este momento. Solo faltan 3 días. Ay, no sé si podré aguantar. Ven. ¿Qué pasó? Siéntate aquí. Vas a ver. ¿Qué me vas a hacer? Ya lo verás. Siéntate y cierra los ojos, ¿eh? No los abras. ¡Que cierres! Adicta a la radio, mira lo que te he comprado. ¿Te gusta? Me encanta. La encargué hace 2 meses, ya creí que no llegaba nunca. Uy, ¿cómo eres, Avelino? Estás en todo. Mira, tu música favorita. ¿Lo pongo? No, no lo pongas, pero te mereces un beso. Pues dámelo. No, que luego dices que te provoco. Claro que me provocas, claro que me provocas. Mira lo que he traído también. ¿Qué es eso? Nuestro viaje de novios. ¡Qué ilusión! ¿Y a dónde vamos a ir? No, no me lo digas, no. Prefiero que sea una sorpresa. ¿A 6:30? ¡La reunión! ¡Mi padre me mata! ¡Y don Benito! Espera, llévame en tu coche que te pilla de paso. ¡Espera, espera! ¿Qué pasa? Me dejo esto, me dejo todo. Ya voy. Vamos, vamos. La madre que te parió, Avelino. Ya se lo ha saltado otra vez. Ese te corre la mano cuando quiere, Manolo. Y tú mucho pito, pero de multa nada. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos o los dejamos para mañana? Ah, no, mañana no, que es sábado. O sea que habría que dejarlo para después de la voz. Ah, o sea, para después de la luna de miel. ¿Vienes a recogerme o me voy por mi cuenta? No, vengo a recogerte. No quiero que andes por ahí sola. Vale. Mua, mua. Don Benito, padre, bájese los pantalones que ya estoy aquí. Ahí lo tienes. Un artesano, de verdad. Fabricaba el chocolate sin máquinas ni modernismos. ¡A mano! Y luego lo iba vendiendo de casa en casa y de sol a sol. Si levantara la cabeza y viera la fábrica nueva, diría que estamos locos. ¡Y lo estamos! Porque entramparme en 3.000 millones para que ese puñetero niño tenga la mejor fábrica de chocolates de España. ¿Y para qué? Me pregunto yo. ¡Eh! ¡Si le importa un pimiento! ¡Pues ya no tienes 3.000 millones! Perdona, papá. Ahí está. El tráfico y la casa se han cargado un sillón. Y casi me aplasta. ¡Casi! ¡Casi! ¡Era! ¡Ey! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡No sé qué la cosa de Kitty! ¡Cálmate, por favor! ¡No, no intervengas! ¡Pero no sabías que la reunión era a las 4 y que uno de los temas a tratar era sobre el ECU! ¡Pero dónde estabas, que fue lo más importante que esto! ¡En mi casa, ya te lo he dicho! ¡En tu casa, tu casa! ¡Pero eso es la casa! ¡La he pagado yo, caretino! Las solapas, padre, las solapas. Yo lo digo por la reunión. ¡Te lo has hecho con lo mejorcito de Benavente, con todas las niñas bien! Y de repente, ¡hala! ¡A casarte con esa pincha culos! Hija de quien todos sabemos. Y de la abuela. Más vale no hablar. Pues son muy buena gente. Pobres pero honrados. Y yo no me caso así porque así. Me caso porque estoy enamorado. ¿Qué? Y ella también. Y no es ninguno pinchaculos. Es la mejor chica que me he echado a la cara. Pero, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Lo que no he visto ninguna. Que no va por mi dinero. Bueno, por el tuyo. Y además seré una buena madre y una buena esposa. ¡Y la quiero! Padre, el altar estará lleno de flores, ¿verdad? Sí.
Y las guirnaldas en los bancos. Sí, y la alfombra hasta la calle. Y el coro será el de los niños de Santa María de Azogue, ¿no? Los ritmos. Esta tarde están soñando con ellos. ¡Esos niños cantan a los ángeles! Un día de estos los voy a llevar a la televisión, al programa ese, ¿cómo se llama? El... No sé. Bueno, es igual. Estate tranquila que todo irá bien. Ay, es que estoy tan nerviosa, padre. Casarse es lo más importante para una mujer. ¿Y ser madre? También, pero casarse es algo con lo que se sueña desde niña. Y cuando llega, una no se lo puede querer. Si no duermo, padre, me acuesto y no duermo pensando en ese momento. Ese momento está al caer. Y en cuanto te cases, lo primero que tienes que hacer es atar corto a tu marido. Mm. Y acabar con esa leyenda de faldero que tiene. Ay, ¿qué me va a contar? Cuando le conocí, le llamaban Gigi el amoroso. Y todavía, todavía. Con esta me acuesto, con esta me levanto, este es pan comido, la rubita está en el bote, la Jacinta también. ¿La Jacinta? La Jacinta. Ah, pues esa no. Habladurías. Que yo sepa, ha coqueteado con muchas. Pero no había formal, solo tú. Se lo han comido todo. Se lo han bebido todo. Han acabado hasta con mi puro. ¡Martínez! Mira usted a ver si queda alguno en la nevera. Sí, señor. Abelino, Abelino ha estado sembrado. Se los ha metido en el bolsillo. Le han dicho a todo que sí, punto por punto. Y te han dejado la mano libre para hacer y deshacer a tu antojo. ¿Qué más se puede pedir? Oye, ¿y qué digo, eh? ¡Qué oratoria! ¿Y sobre el Ecus ha estado? Arrollador. Este en el Congreso daría la campanada. ¡Déjate ahora de políticas! Aquí es donde tiene que dar la campanada. No queda ninguno, señor Ventosa. ¿Y eso que lo están prohibiendo? Aquí basta que se prohíba algo para llevar la contraria. Bueno, pues deme usted uno de sus matasanos. Se los han fumado también. Pues baje y pídale uno a los de seguridad. Sí, sí. A mí lo que me dejó con la boca abierta fue cuando se levantó y dijo aquello de que si algo estaba quedando claro en estos tres últimos meses... era que el Ecus se estaba incapacitando para asumir sus funciones. ¿Qué funciones? Las que rodean la unión monetaria. Ya. Pero donde estuvo brillantísimo fue cuando dijo aquello de que se había producido una especie de politización en los realineamientos de los líderes europeos más proclives a la transición rápida. Ahí estuvo escrito, ya, claro y bien. Ya. ¡Y tápese! Hasta mañana, padre, ¿eh? Pero es que no han dejado ni agua. Me tiene sorprendido este chico, que el giro que ha dado, ¿eh? Pero muy sorprendido. Porque acuérdate que con económica la sacó a trancas y patrancas. ¡A empujones! ¡La sacó a empujones! ¡Hasta yo tuve que intervenir bajo cuerda para que consiguiera el título! Ahí lo tiene, colgado en su despacho. Claro que eso ya no se lo quita a nadie. Solo quedan de estos. Pero bueno, es... Mira, que querer casarse con esa pincha culos de tres al cuarto... Oye. ¡Pero qué habrá visto en ella! Valentina es de lo mejorcito de Benavente. Y tu chico tiene mucha suerte con eso, ¿eh? Ya lo creo. Benavente, Benavente. Buena villa, pero mala gente. Eso es lo que dice el que miente. Porque si buena es la villa, mejor es la gente. O sea, que tú crees que es una suerte que mi hijo se case con ella. ¿Y usted opinará lo mismo? Sí, señor. ¿Y a usted le habrá pinchado alguna vez? Pues sí, señor. Como siempre pillo la gripe. Y ahora con la portuguesa no se libra nadie. Usted tampoco, ¿eh? Y a ti, pues, también te habrá visto el trasero. Es decir, un poco el tiempo justo del pinchazo. A mí no me pincha nadie más que Valentina. ¿Y vosotros creéis que mi hijo se puede casar con una mujer que os ha estado viendo el culo? ¿Qué quieres de postre, Abelino? No. Cuajada con miel. La he traído esta tarde, riquísima. No. Te va a hacer falta. Tiene muchas vitaminas. Y da una fuerza. Si es que he cenado tanto que estoy... Si la cuajada entra sola, hijito. Bueno,
¿Y dónde vais de viaje de novios? Porque esta no suelta prenda. Si no lo sé, abuela, no lo sé. Es una sorpresa. Nos casamos, cenamos y nos vamos. ¿A dónde? Ah. ¿Eso? ¿A dónde? Ya lo has oído, abuela, es una sorpresa. Yo cierro los ojos y me despierto. No, hija, no. Tenlos bien abiertos. Esas cosas hay que verlas, sobre todo la noche de bodas. La mía está ya tan lejana que ni me acuerdo. Pues anda, que la mía. Tu padre agarró una borrachera. Ya te he puesto la mía. Gracias. Y por la mañana decía, ¿qué ha pasado, Prudencia? ¿Qué ha pasado? Nada. No le hizo, no ha pasado nada. Pero luego nos presentamos y pasamos una semana en Zamora. Aquellos eran otros tiempos, hija. Nos casamos con lo justo. Pero qué semana. Ya estoy aquí, familia. Y con un hambre. ¿Y el niño? Ha ido a celebrar su despedida de soltero. Y aunque me revienta, no he podido negarme. Es más, le he dicho que barra libre para todos. ¿Barra libre? Acabarán todos borrachos. Y el alcohol al niño le sienta como un tiro. Allá él. No quiere casarse, ¿eh? Pues que apechugue. Ya es mayorcito. Bueno. ¿Y vosotras qué? Esperándote, papá. Son casi las 11. Estarás deseando largarte con el Rufino ese, ¿no? Adela, la sopa. Voy, señora. Pues ¿sabes lo que te digo? Que a mí no me gusta nada el contratista ese. Casi todos son unos golfos. Eso sí, hacen el dinero muy deprisa, pero luego la mitad acaba en la cárcel. Rufino no es contratista, es constructor y de los mejores. ¿Peor? Ha subido muy deprisa. Y cuando se sube tan deprisa, malo. Aquí no te gusta a nadie, papá. Siempre pones pegas a todo. Y tú mucho ojo con el hijo del notario, ¿eh? A mí el Juanjo ese, todo el día con la moto de arriba para abajo, no me gusta nada. ¿Juanjo? ¿Pero de qué hablas? Tú no estás en la onda. Somos buenos amigos, pero nada más. Ahora sale con el chiqui. ¿Chiqui? Pues te callas. ¡No! No se calla. ¿Quién es el chiqui ese? ¿El de los piensos? ¡Ese! Pues ya está cortando. Corta tú, que ya está aquí la sopa. Dame tu plato. Y cuéntanos de una vez cómo ha estado el niño. Que me tienes en ascuas. Memorable. Aquello ha sido memorable. Pero si en la noche de bodas no se descansa, hombre. ¿Te pongo un poquito más de vino? No. ¿Solo un poquito? Abuela, que tiene que volver a su casa. Y el vino no es bueno para nada. Antes tengo que pasar por la discoteca. Razón de más. Oye, ¿y tú por qué tienes que ir a la discoteca? La despedida de soltero, ya te lo he dicho. La ha organizado Juanjo y los otros, no puedo negarme. Ahora que si tú no quieres, pues yo paso de largo. Tu hermano. ¿Qué pasa, mi hermano? Que acaba de llegar. ¿Y qué? Que nos ha visto. Uy. ¿Qué? ¿De morreo? No te pases, Rufino. No te pases. También es mala pata que nos haya visto. ¿Pero desde cuándo te ha importado a ti mi hermano? ¿Estas risitas? No, nada. El rollito que anda pensando. ¿Dónde vas a contarle? Que es muy mal. Oh.
¿Estás en capilla, colega? El domingo va a ser un día de luto para el mujerío local, ya lo verás. Ya. Fijo, fijo, incluida Manuela. Oye, ¿la has visto? ¿Y por qué tengo que ver yo a Manuela? Vamos a ver. ¿Eh? ¿Por qué? Yo vengo de estar con mi novia. ¿Cómo debe ser? Ya, por eso te haces la cara. Anda, tómate algo y anímate. ¡Toño! ¿Eh? No, 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 no me traigas nada. No quiero beber, que luego... Me voy a ir enseguida. ¿Pero cómo te vas a ir? Si tu padre me ha dado órdenes de que a partir de las 12 barra libre. Claro. Pero con control. Con control, Avelino, con control. Ya me conoces. El primero que se pase, a la calle. A la calle, Avelino. Un momento. Barra libre, pero vas a tener toda la noche aquí a clara con limón. ¿Ah? Tú habías dicho que íbamos a celebrar lo grande, ¿no? Claro. ¿Y la movida cuando empieza? Voy a ponerla en marcha. ¿Qué vas a hacer? Ponerles las pilas. Calentarlos un poco. Lino, ¿bailas tú conmigo? Mis cervicales, Lucía. Que después de casado no te van a dejar entrar aquí. Y luego, luego. Venga, vamos. Oye, descuéntate, hace calor, ¿no? Lucía, ven aquí. Te voy a llevar a dar una vuelta en la moto antes de que llegue el día. ¿Y si nos ve la Manuela? ¿Qué? Que nos vea. Yo no tengo nada que ver con ella. Te han llamado tus amigos. Es para la despedida de soltero de Avelino. Te están esperando. Y como son más de las 12:30 y no ha salido. ¿Y desde cuándo os preocupa a vosotros que no salga? Al contrario, ¿estaréis encantados? ¿Qué te pasa? Hace unos días que no quieres hablar con nosotros. Te encierras en tu cuarto y como si no existiéramos. ¿Hay algo que te preocupa? A mí no me preocupa nada. Además, ¿no queréis que salga? Pues ya me voy. Y mañana no me preguntes a qué hora ha venido, Hay que reconocer que Manuela está como un trueno. Qué gilipollas de Goyito de espantapájaros. Está pidiendo guerra. ¿A qué esperas? ¿Y tú? ¿Yo? ¿A qué esperas tú? Yo paso. Pero si te está mirando. ¿A mí? Joder. La tienes a huevo, chaval. ¿Y antes de la tarta nupcial zamparse ese bombón? Yo estoy harto de bombones, Juanjo. ¿Lo fabrico? Pues yo no. Así que con tu permiso... Chiqui, toma nota. Y tú también. 2 minutos. A ver... ¿Qué ha querido decir con ese 2 minutos? Sus chuladas, ya sabes cómo es. No sé cómo se las arregla, pero las atonta. Aparta a Goyito, que ha llegado un hombre. Thank you.
tener. Más todavía si no voy a poder dormir. A bailar, chicos, a bailar, que la noche es joven. Estaremos con vosotros hasta las 6 de la mañana. Bailar, muchachos, bailar hasta reventar. Que mañana es sábado y no hay que madrugar. ¿Vergüenza bebiendo y fumando a estas horas de la madrugada? ¿Te vas a asfixiar? Uy, mi madre con la cazalla. Y tú con el tabaco y la cazalla también. Sois dos viciosas. Y yo como una tonta pensando que habías dejado de fumar. Me lo habías prometido. Y encima viendo esto. Tienes razón, hija. Tienes mucha razón. Pero es que no podía dormir. Los nervios, la boda, que el domingo nos dejas. Y por eso encendí un cigarrillo. Echaste un trago, o dos, o tres. Y cigarrillos todos, porque esto está lleno de colillas. ¿De dónde has sacado esta botella? Tu madre la tenía escondida debajo del colchón. ¡Guita! Y para evitar que ella le pegue... Le pegaste tú, claro. Y por lo que se ve, le has pegado a conciencia. Porque está casi vacía. Tú tampoco puedes dormir, ¿verdad? No. Pues echa un trago. Verás qué bien te sienta. Te relajará. Yo no bebo ni fumo, y tú lo sabes. Y si no puedo dormir, me aguanto. Pues haces mal. Porque una copita a tiempo y un cigarrito en su momento te dejan nueva. Y parece que no. Pero las cosas se ven de otra manera. Yo estoy ahora como una moto. O sea que por ti nos iríamos ahora mismo de copas. Sin dudarlo. A la calle de los carros, que a estas horas debe estar de bote en bote. A la calle de los carros o a Zamora. ¿No está tu novio celebrando la despedida de soltero? Pues celebra tú la despedida de soltera. Te voy a dar una pastillita para dormir. Estás muy alterada. Ni hablar. Mejor dame otra copita. ¡No! Sí, y tú tómate una. Hazme caso. No. Me lo agradecerás. No. Anda. Échate aquí conmigo como cuando eras pequeña. Pero antes cierra la ventana, porque entra un mirují. Ay, qué bien la y buena. Si quieres... Si quieres, te cuento un cuento de aquellos. ¿Te acuerdas? ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Por el de la pastorcilla descarriada? ¿O por el de la princesita de los tirabuzones largos? ¿Tú crees que un trago me sentará bien? Ya lo creo. Pero amorro, ¿eh? Amorro, amorro. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Ay! ¡Le arde todo, abuela! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Va! La risa que me va a dar a mí cuando tu madre busque la botella. Ay, sí. ¿Otro traguito? ¿Otro? ¿Tu sal para lo que queda? Pues es... Está bien, es verdad. Ay, abuela, que ya no puedo. Pero no puedes, pero...
Pero yo tampoco. Dentro de un rato, las dos estaremos en el cielo. Abuela, ¿tú tampoco podías dormir antes de casarte? Un año estuve sin pegar ojo. Tu abuelo era lo más feo que había en el pueblo. No podía quitármelo de la cabeza. Bueno como él solo, pero feo, arrabiado. Pero tú, hija mía, te llevas el más guapo de Benavente y el más bueno, aunque sea un ventosa. Has tenido mucha suerte. Sí. Sí, abuela, he tenido mucha suerte. Por eso le doy gracias a Dios todos los días. Echalo de una puñetera vez, coño, que son más de las seis. Cuando le pase la factura a su padre, se va a enterar. ¿Cuántas botellas de ginebra dice que se han zumbado? En las mesas, 8. Bueno, y en la barra tú sabrás. 3. Aquí se han zumbado 3. Pero yo le pongo 6. Y 8 tuyas, 14. Bueno, el número redondo le ponemos 20. ¿Y de whisky? Lo que quieras. Tienes una manera de sumar. Matías, porque yo sumo con el IVA, Matías. ¡Hala, vale ya! ¡Vámonos! ¡Son las 6! ¿Qué pasa ya la burrita de leche? ¡Benita! ¡Gus! ¿Y la Prudencia? ¿Dónde está? Ahí va a cambiarse. Adiós a todas. Buenos días, Prudencia. Chiquilla, qué susto me has dado. ¿Pero qué haces tú por aquí a estas horas, Manuela? Llevo un buen rato dando vueltas. ¿Podemos hablar? Claro, mujer, sube, que nos estamos empapando. ¡Sube! ¿Qué te pasa? Prométame que lo que le voy a decir quedará entre usted y yo. ¿Por qué? ¿Tan grave es? Prométamelo, si no me voy ahora mismo, ¿eh? Espera. Está bien, te lo prometo. ¿Qué te pasa? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás segura? Completamente. Mira que en estas cosas una muchas veces se equivoca. ¿Quieres que subamos a comprobarlo? Con un análisis saldremos de dudas. Ya me lo he hecho, no hay duda. Estoy embarazada, de 2 faltas. ¿Lo saben tus padres? No, ni quiero. Usted es la única que lo sabe. ¿Y el que te hizo los análisis? Me los hicieron el lunes en Zamora, aprovechando que mi madre iba de compras. Dios mío. Dios mío. Yo que te traje al mundo aquí mismo. Una cesárea, me acuerdo muy bien. Por eso tus padres no quisieron tener más hijos. Y ahora. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Ayúdeme, por favor. Usted es la única que puede ayudarme. Vamos, tranquilízate, no llores. Anda, salgamos de aquí. Te llevaré a tu casa. No, a mi casa no. Bueno, pues te llevaré a tomar algo. No, hija. Conmigo no cuentes para eso. Si quieres hacer ese disparate, hazlo fuera de aquí. En Madrid, en Barcelona, en Londres, donde quieras. Tú puedes ir a esos sitios. Pero si quieres un consejo, no lo hagas. Le pagaré lo que sea, lo que haga falta y más. Yo no haría eso ni por todo el oro del mundo. Y mucho menos contigo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Llevarlo adelante, afrontar la situación, casarte. ¿Quién es él? Eso no se lo diré nunca. No le importa. A mí no. Pero a ti sí. Ese hijo tiene un padre. ¿Lo sabe él? No, ni quiero. Manuela,
Tú siempre has sido una chica muy seria, formal, decente. Has tonteado con muchos, sí, sí, lo normal, a tu edad. Pero nunca has dado que hablar. No insista, no se lo voy a decir. Allá tú. Creo que haces mal ocultándoselo. A lo mejor se lo dices y la cosa cambia. No puede cambiar nada. ¿Está casado? Alguien me había dicho que usted hacía estas cosas. Por eso he ido a buscarla. Las malas lenguas. Yo solo he hecho eso en casos extremos, por motivos muy justificados y con la ley por delante. Ya veo que no quiero ayudarme. Gracias por el café y por su tiempo. Espera, mujer, espera, te acompaño. Santiago, ahí te dejo el dinero. Manuela, Manuela, espera, mujer, espera. Espera, te lleva a tu casa. No, ya he hecho por mí todo lo que tenía que hacer. Y le he dado las gracias. Anda, sube al coche, que no está el horno para bollos. Anda, sube. Anda, que si lo viera Valentina. No será uno de esos, ¿verdad? No, y no me lo pregunte más. Vámonos, no crea que les estamos espiando. Sol, ¿no me ibas a llevar en la moto hasta que viniera el día? Que estoy muy ciego, Lucía. Ay, ¿a qué esperas? Vamos, no. Que no me preguntaras a la hora que volvía. No te lo he preguntado, pero ahora que lo dices te lo pregunto. ¿De dónde vienes, eh? Ya podía estar yo buscándola. No, no, abuela, no. Ya está bien, ni un trago más. Estamos borrachas. Ya veo que esta noche habéis estado de juerga. O sea, que tú también, ¿eh? No, no, solo ha sido un chupito, nada. ¿Qué hora es? Las 9. ¿Y la abuela? Preparando el desayuno, tan fresca, no se os puede dejar solas. A ver, échame el aliento. ¿Cómo que mu? Échame el aliento, a ver. Ay. ¿Y tú qué? Échame el aliento, vamos. Anda, anda, anda. Anda, venga. Quita ya. ¿Y dónde has estado? Porque tu turno acaba a las 6. Manuela está embarazada. ¿Eh? ¿Manuela? ¿Embarazada? ¿Pero qué me dices? Acabo de dejarla en su casa. Pretendía que yo... Le habrás dicho que no, tú no haces esas cosas. Claro que no, hija mía. Pero me ha dejado muy preocupada. Su padre la mata, menudo es. Sabiendo cómo se las gasta Marianito Lobo, es capaz de cualquier cosa. Pobre chica. ¿Y te ha dicho de quién? Eso no ha querido decírmelo. Me da pena, ¿sabes? Manuela es una buena chica. Y en estos momentos puede hacer un disparate. Tienes que ayudar a la madre. No vaya a cometer una locura. ¿Cómo quieres que la ayude, hija mía? ¿Qué puedo hacer yo? ¡El desayuno está listo! ¡No digáis luego que se enfría el café! Ya vamos, abuela. Y otra cosa. ¿Qué? Abelino y sus amigotes estaban bailando en mitad de la plaza, borrachos como cubas. No, sí, ya lo sabía yo. En cuanto bebe una copa, pierde los estribos y ya no hay que le pare. Pues, átale corto, hija mía. No sea que le pase lo que tu padre. Ahora verás. ¿Qué vas a hacer? Llamarle por teléfono. Llamarle por... Mira, yo que tú no lo haría. Pero yo sí.
Los ventosas, hija mía, no nos tragan. Y las 9 de la mañana no son horas para llamar a nadie, menos a tu novio. ¿Pero qué van a pensar? Es mi novio y puedo llamarle cuando me dé la gana. Pero tú estás loca. ¡Tú estás loca! ¿Qué le llama a su novia? A mi hijo no está ahora para novias, díselo. Y trae el café corriendo. ¿No ves cómo estás? Oiga. Diga. Un momento, ¿qué le pasa con el señor? ¡No cuelgue! Se va a poner el padre. Cuidado con él, que ese es un miura. Vamos, a las horas que se le ocurre llamar a... Sí. ¿Estás ahí? Sí, buenos días, señor Ventosa. Sí. ¿Puedo hablar con Avelino? No, lo siento, pero está en la cama. Sí. ¿Borracho? Completamente borracho. ¿Borracho? Sí, está mal. Sí, muy mal. Habría que llamar al médico, ¿no? No, todavía no le hemos llamado. Pero si tú quieres, le llamamos. Sí, de acuerdo. Sí, le diré que te llame en cuanto se reponga. Sí, sí. Sí. Adiós. 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 Pues hasta más amable que de costumbre. Raro en él. Es una fiera de mucho cuidado. ¿Cómo podría yo evitar esta boda? ¿Cómo? ¿Cómo podría yo evitar esta boda? ¡Felisa! ¡Un móvil hay que comprar en esta casa! Ya está todo limpio. ¡Cállate! Que acaba de dormirse. Esto para lavar. Y esto para el tinte, que está todo perdido. Vamos, vosotras, salid, dejadle tranquilo, que duerma hasta que se canse, ahora. ¡Hala! ¡Ah! ¡No pégalo! ¡Ay, que me mato! ¿Ves lo que has hecho? ¡La fiebre! ¡Me está subiendo la fiebre! ¡Todo se me viene encima! Oye, Juanjo. Dime una cosa. Pero dime la verdad, ¿eh? ¿Cuántas veces has traído aquí a la Manuela? Eso no se dice, Lucy. ¿Y Avelino? ¿Cuántas veces la ha traído Avelino? Eso pregúntaselo a él. Benavides. Arabia. ¿Tú por aquí? Sí. ¡Cuánto honor! Ya tenía yo ganas de verte. Puedo entrar, Herminia, que esto pesa. Claro, pasa, pasa. Sí, señora. ¿Y tus hermanas? Bien. Hace mucho que no las veo. En casa. Quería venir a traer el regalo, pero he preferido venir yo. Qué lástima, con las ganas que tengo de verlas. ¿Y Valentina? ¿Está Valentina? Sí, arriba, arreglándose. Ah. ¿Quieres que la llame? Bueno, si no molestia, es para darle personalmente el regalo. ¡Valentina! ¡No griten, abuela! ¡Aquí abajo! ¡Es que aquí Benavides! ¡Te trae el regalo! ¡Abajo, no grites, hombre, no grites! Ya estoy aquí. Hola, Valentina. Ya verás. Pero ¿por qué te has molestado? No, quería traértelo personalmente, como hoy es sábado, ya sabes. Y los regalos de boda, antes mejor que después. Ya. Es un microondas.
¡Un microondas! ¡Pero qué alegría! ¡Uy! Con la ilusión que a mí me hacía y a nadie se le había ocurrido. A saber el clavo, ¿eh? No sabes cuánto lo celebro. Bueno, bueno. Pero déjalo ahí, por favor, que se debe pisar mucho, ¿no? Sí. ¿Quieres un café? No, no, no acabo de desayunar. Bueno, bueno, sí. Quizás un poquito de café. Con un poquito de leche. Bien calentita. Tacarina. ¿Tienes tacarina? ¿Tacarina? Sí, tengo tacarina. Una autopsia. Un poquito de tacarina. Pero siéntate, por favor, siéntate. Muchas gracias. Último modelo. Lo he pedido a Madrid especialmente para ti. ¿Cómo te lo agradezco, Benavides? Tiene programador electrónico, cierre electromagnético, manos digitales, reloj de cuarzo, con avistador musical y, bueno, toda clase de adelanto. Dentro va el prospecto. Ajá. Con el sello de garantía. Tiene garantía un año. ¿Un año? Ya tenemos microondas. Está ahí. ¿Qué? Benavides acaba de traerlo. Como ya le han regalado 3 o 4, este no sale de aquí. Sigue colado por la niña. Eso se nota a la legua. Pues a mí Benavides no me disgusta. Fíjate tú. Hubiera sido un buen partido. Claro que al lado de Avelino. Entre Benavides y Avelino no hay color madre. Es abogado. Más feo que un demonio. Pero abogado. Es un meavilas, como las hermanas. Menudo trío. Quita, quita, quita. Mujeres hay muchas, ya lo sé, pero ¿dónde está la ideal? La adecuada. Difícil, muy difícil. Sí, pues yo había oído que Marisa y tú. Marisa es una chica muy guapa, ¿eh? Y con unas ganas de casorio. Guapa, muy guapa, pero demasiado joven para mí. Demasiado moderna. Uy, aquí está el café. Ah, gracias. Colombiano puro. Bueno, torrefactado. Sí. Huele, huele. Sí, huele muy bien. Gracias, Herminia. ¿Y la tacarina? A ti. ¿Te la pongo yo? Muy bien. Una patilla. Una patilla. Ya está. Ya lo cojo yo. ¿Diga? Sí, sí, aquí está. Espera un momento. Es para ti, la viuda. ¿Quién? Mercedes. Ah, perdona un momento. Por favor. Sí, dime, Mercedes. Perdona que te moleste, Valentina, pero mi hijo tiene mucha fiebre. He llamado al doctor Antúnez, pero está en León y de Celestino, que está en urgencias, no me fío. Ya sabes cómo es. También he llamado a Cayetano, pero tampoco está, como es fin de semana. Estoy muy asustada, Valentina. Bueno, tener un periquete estarás mejor, Kiko. Pero tienes que quedarte todo el día en la cama, ¿eh? ¿Me lo prometes? Luego te traeré un regalo, ¿vale? Vale. Toma, le das una de estas cada 6 horas, con leche y azúcar. En un par de horas estará mejor. Y si no le baja la fiebre, me llamas a la hora que sea, ¿eh? ¿Qué te debo? Nada, mujer, a mí no me debes nada. Lo que tienes que hacer es llamarme para decirme que se ha puesto bueno. De todas las maneras, mañana vendré a verle a primera hora. Mañana es domingo, Valentina. ¿Y qué? Que te casas. Hay tiempo para todo, Mercedes. Antes está la obligación que la devoción. Además, la boda es por la tarde. ¡Adiós, Kiko! ¡Qué te has reído y todo! ¡Anda, a ver si te pones el mira, ¡Jesús! ¡Hija, con el cochecito del niño! ¡Ay! ¡Toma! ¿Recomendasao? Coño, si esto está en portugués. Abuela, ¿dónde está tu hija? O sea, mi madre. ¿En la peluquería? Nada. De cotilleo. Y repartiendo las últimas invitaciones. Eso me ha dicho. Qué bonito es, ¿verdad? Y más grande que el que me han puesto en mi casa. Lo voy a cambiar. Ya no. Este es mío. Saturnino acaba de instalármelo. Le he dado la invitación y se ha ido más contento que unas pascuas. ¿Quieres que lo estrenemos? ¿Qué morro tienes, abuela? Voy a hacer chocolate. A ver qué tal sale. Merendaremos chocolate con piratostes, como los obispos de antes. Mira, aquí vienen todas las instrucciones. Mientras yo rayo el chocolate ventosa, apréndete tú el manejo. Anda, que como el pobre Menamir es un pirarón a ir a panar su microondas. ¿Coliflor? ¿Otra vez coliflor?
¡La coliflor es fatulenta! Vais a acabar conmigo. Si mamá levantara la cabeza, ella sí que guisaba bien, mamá. Pues no sé de qué te quejas. Eres el señorito de la casa. Somos tus criadas, tus cocineras. Nos pasamos el día trabajando para ti, cosiendo, planchando, guisando. Sí, todo para nuestro niño, lo mejor. Aquí el único que trabaja soy yo, el único que aporta yo. Sí, sí. Si no fuera por lo que nos dejó mamá, nos moriríamos de hambre. ¿Y el regalo? ¡Qué despilfarro! Valentina se merece eso y mucho más. Ya. ¡Ay! ¡Pero bueno, ¿qué has hecho? ¡Uy! ¡Darle al mando! Como tú has dicho. Te dije que no pusieran nada metálico dentro. Yo he hecho lo que tú me has dicho. Lo que pasa es que tú no te aclaras. Que no, aquí lo dice bien claro. Mira, uno, abrir puerta. Dos, meter recipiente. Tres, cerrar puerta. Cuarto, poner el reloj en marcha y esperar dos minutos. Pues con eso llevamos toda la tarde. Y de merendar nada. ¿Será que Saturnino lo ha instalado mal? Y en lugar de 220, lo han puesto a 380. Ese cabronazo me las paga. Pero bueno, ¿qué es lo bueno que...? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Vosotras? ¿Estáis bien? Mira. Mira lo que ha quedado el microondas de Benavides. Mira. El programador electrónico. El cierre electromagnético. Los mandos digitales con el reloj de cuarzo y habitador multicalto. ¿Pero dónde está el reloj de cuarzo? Con el habitador multicalto. ¿Dónde está el reloj de cuarzo? ¿Dónde está el reloj de cuarzo? ¡Ay, no! ¡Ay, pues mira! La música sí suena. Sí, por lo menos tenemos algo, mujer. Mira. Ataca por los talles. ¡Pum! ¡Toro por talles! Menos mal que tiene garantía. Un año. ¡Ay! Estate quieto y procura dominarte. No vayas a dar la nota. Estás guapísimo con el chaquet. Sí. Tú estás guapísimo. Pues tú, todo con la pap. Pamela, te ha pasado un poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? Gracias. Oye, ¿ese qué hace aquí? ¿Quién lo invita? Me está perdonando la vida. ¿Quién? Tu padre. Ay, ¿pero por qué te cae tan mal? Rufino es un buen muchacho, se quieren. Déjales en paz. Buenas tardes. Hola. Esperadme, voy con vosotros. Oye, ¿pero me vas a dejar solo? Bueno, pero recibela con una sonrisa que va a ser tu nueva. ¡Eso! ¡Y me la como a beso! ¡La novia! ¡La novia! Venga, que ya están ahí. Ve a recibirlo. No sé si bien. Perdona, pero estoy de pie de milagro. Si hubiese usted llamado. ¿Y ha venido? Dentro con tu madre. Pues ala, vamos para allá. ¡Vamos! Jesús. Gracias.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Avelino y Valentina. Me lo ha pegado. Me lo ha pegado. Bienvenidos seáis todos, familiares y amigos. Que vuestra presencia no sea solo estar aquí pasivamente esperando a que todo concluya para dar la enhorabuena a los expo... Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad. Es reunión de la Iglesia de Cristo presente aquí. Por eso nuestra alegría es alegría de la Iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios que de un modo eficaz y misterioso se realizará en el sacramento del matrimonio. Participemos en esta celebración unidos en la plegaria por los nuevos esposos. Juanjo, vámonos antes que agarremos la portuguesa. Ni te muevas. Ni te muevas. Oremos. Es que veo venir el virus. Escucha nuestra súplica, Señor. Derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos que se unen en tu presencia y haznos fuertes en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola, buenas tardes. Hola. Paco, entrate, por favor. ¿Tú tampoco has ido a la boda o es que no te han invitado? No soy amigo de bodas, ni de bautizos, ni de comuniones. Ni de entierros, ya lo sabemos. Exacto. Y cuando caigas no cuentes conmigo para que te acompañe. Mi hijo está allí, cumpliendo por la familia. Mecheque también está allí, como tontea con la menor de los Ventosa. Yo le he mandado el regalo, pero no por los Ventosa, sino por Valentina. Pues a mí ni se han dignado invitarme. Y eso que los Ventosa tienen manga ancha en el banco. Pues regalo que te has ahorrado. Pero me extraña que Valentina tampoco me haya invitado, sabiendo el pufo que tienen ella y su madre en el banco con la hipoteca de su casa. Pufo que yo estoy tapando por Valentina. Porque a mí la madre y la abuela... ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. Venimos libremente. Venimos libremente. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? Sí. Sí, estamos decididos. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y su Iglesia? Sí. Estamos dispuestos. Dijiste que llegarías a las 3 y mira qué hora es. Ya no sé ni para qué venimos. ¿Es que no hay médicos en León? Claro que los hay, pero don Fermín solo se fía de mí. Está recién operado, compréndelo. El posoperatorio es muy delicado, Magdalena. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unir vuestras manos y manifestar vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Las manos, las manos. Yo, Avelino, te quiero a ti, Valentina, como esposa. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Yo, Valentina... ¡Este matrimonio no se puede celebrar! ¡No es válido! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Este matrimonio no puede celebrarse! ¡No vale! ¡Mi hija está embarazada de Avelino Ventosa! ¡Díselo! ¡Díselo tú! ¡Que lo sepa todo el mundo!
A mí ya no me importa nada. ¿Qué significa eso, Mariano? ¿Cómo te atreves a irrumpir en la casa de Dios de esta manera? ¿A interrumpir este sacramento? Por eso, porque es la casa de Dios. Para que se entere él. Para que se enteren todos de lo que ese indeseable le ha hecho a mi hija. Avelino, Avelino. Habla, por favor. Habla. ¿Es verdad eso, Avelino? Avelino. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad? Habla. Por el amor de Dios. Habla. ¡Habla! ¡Una ambulancia! ¡Que llamen una ambulancia! Gracias, señor. Mañana te traigo 100 pelas. No, de momento no hay boda. Bueno, quiero decir que de momento no hay boda, claro. Imagínate, después del numerito que ha montado Mariano Lobo. No sabes cómo lo siento, León. Gracias, Anselmo, gracias. ¿Si puedo hacer algo por ti? No, de momento no se puede hacer nada. Solo esperar a ver en qué queda todo esto, sí. ¿Qué puedo decirte? Si es que los muchachos de ahora tienen muchas libertades. Sí, mucho tuteo, mucho alterne. Mucha litrona y mucho bacalao de ese. ¡Hey, criatura! Aquí está Johnny el Grande. ¡Loco! ¡El maravilloso! ¡El rey de la noche! Os traigo los últimos compas del mercado. Preparar vuestras mentes y vuestros cuerpos para soñar con esta música. El sonido hasta que tu cuerpo aguante. A volar, 3, 2, 1, adelante. Bienvenidos pasajeros de este viaje alucinante. Sensible, tecnofiesta, increíble. Bienvenidos al planeta rico en tecnocombustible. Más potencia, pide pista, que despego. Ponte en órbita en las fiestas, 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 fiestas locas como esta. ¡Viva la fiesta! Que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¡Yo! ¡Lo separo yo! ¡Mariano Lobo! ¡Mi hija está embarazada de Armino Ventosa! Este ritmo es increíble, un planeta de movidas rico en tecnocombustible. Siéntalo, porque nada es como antes. Es momento de la fiesta con sonido de mutantes. ¡No me pares! ¡Vamos, vamos! ¡A volar! ¡Que las naves son el viento! Separan de otra fiesta, son de lunes hasta el